Seguimos esta noche con la vibrante corrida de toros, mañana la procesión, luego la última corrida de toros y luego a partir del mediodía con el compañero Gilberto Jupa Jupa vamos a tener la presentación del imponente jinete Ada. Bienvenidos señores, amantes de la fiesta brava esta noche aquí en este hermoso Coliseo Taurino que posee General Morillo. Mi querido gran amigo Gilberto Jupa Jupa, un placer inmenso compartir contigo este hermoso escenario. Ya se viene Agrupación Internacional San Juan. Walter Franchi, el compañero de Radio Evolución. Desde Ceiba, Llanas, Paraguay, también por esta presencia. Bienvenido sea mi gran apreciado amigo Walter. Muchas gracias, Gilberto Jupa López, y saludos para todos los amigos General Morillo. Y bueno, nos sumamos a esta fiesta grande, señores, a esta fiesta taurina, que es tradicional en esta hermosa comunidad. Un saludo muy especial para todos los organizadores, a todos los grandes amigos amantes de las fiestas taurinas. Y aquí nos sumamos con la Internacional Agrupación San Salvador para animar, para festejar todos juntos este gran encuentro, compañero Gilberto Jupa. Así mismo, ya no estamos bien sonidos, la ecualización espectacular con la consola, porque así se merece toda la comunidad de General Ingenio Morillo. Un espectáculo de nivel. Venancio Rolón, el grande entre los grandes toreros del Paraguay, ya preparándose en el camerino con todos sus compañeros en la cuadrilla. Así es, compañero Gilberto, vamos a tener a los máximos exponentes de la capa roja aquí en este hermoso gramado verde. Mi saludo especial a mi querido gran amigo Will Kennedy, apoyando fuertemente lo que es la fiesta patronal en honor a San José Esposo aquí en General Morillo. Por cuarto año consecutivo este servidor, el compañero Gilberto Jupa Jupa, esta noche con el compañerazo, segundo año consecutivo, yo también, Walter, y mi querido Benita, acá mi querido Benito Sortijero César Andrés, vamos a tener la presentación, los mejores ejemplares esta noche aquí en este hermoso gramado verde, Jupa. Ganadera Pirapó Sociedad Anónima, es la empresa que está cediendo gentilmente, prepararon durante meses los toros, y de ahí más a San Batán, ellos preparan cada año mejoran sus ejemplares, así es que tengan la plena seguridad de que va a ser un show aparte. ¡John Pila! Sí, sí. Oh. Sí, señores, en una fiesta grande, en un encuentro fenomenal, así como este gran encuentro aquí en Gelamorongo. Ya estamos listos y prestos para dar inicio a este gran encuentro. Aquí para todos ustedes, suena en vivo la Internacional Agrupación San Salvador. Y esos aplausos, señoras y señores, vamos, vamos General Morillo, esta es la fiesta patronal, quiero ver esa fama bien arriba a todos. En vivo, señores, la producción del Paraguay, como te digo. Ya todo
niños, ahí están los niños participando al día de hoy. Así se vive la auténtica fiesta popular de la valla. La de estilo me vale. Musicalizando, porque este ya no se presta más a este animal, tengo entendido. ¿Da para hacer un salto? ¿Da para hacer un salto encima? ¿Eh? Por ahí, si quieren la gente también, los niños, hacer la probaza. Pues, continuamos musicalizando. Gracias, Gilberto. Y bueno, vamos a escuchar los clásicos. La agrupación San Salvador, mientras preparamos ya los verdaderos ejemplares. ¡Hola, música! Ahora voy, ahora voy. En el ruedo, a ver. ¡Cuba! Ahí vienen los pequeños y los más valientes pequeños del general Bolívar. El público que ovaciona con los aplausos, mis amigos. Apagotos, hermanos, audientes, chiquillos. ¡Ahí están, señores! ¡Esta noche! Agrupación San Salvador, nuevo caudillo más grande, ahí está el coro bravo, mis amigos, saltando en la valla de este monte de radio, la nueva caudillo, ahí está el público de oraciones con el pico de esta fiesta, la fiesta brava que arranca de cabalera, ahí se acerca uno de los chiquillos valientes, ahí está su hermana otro con las capalotas, vamos a estrenarse, mis amigos. Agarramos de la cola, de la cola vamos a agarrar los amigos. Ahí lo tienen, sí señor. Mira cola, mis amigos. Mira el marcelo de este plano. Hermoso su plano. Mira el marcelo de la cola. Mira el marcelo. Mis amigos, el público que disfruta la fiesta grande. Mira la música de un sonido. Y la buena presencia del público. Los amigos, los más pequeñitos, los valientes, la vida de los amigos. Entre la fiesta brava en su máxima intención, en el departamento de Cazapá, en el Almorinio se viste la fiesta, el público que disfruta. Una vez más, ahí está el santo del el animal, para los más pequeñitos y los más valientes. Ahí en el pueblo camino dando inicio a la fiesta brava. Es de la fiesta brava que le gusta vivir. Ahí está el toro más de 200 kilos para lo más.
se animaron a arrancar esta fiesta taurina, esta fiesta brava. Impresionante mientras se preparan los máximos exponentes de la capa roja. Ya se viene lo mejor de la noche, Juma. Así mismo, señoras y señores, los niños primeramente se refieren en el ruedo y están haciendo el show. Ahora hay otro nuevo, hay otro nuevo. A ver, a ver, a ver.
pasó con Mita? Salieron todos ilesos, nadie lastimado. Del Corral al Lete parece. No se pierda la boleta rosada, la boleta de entrada. No se pierda. Tenemos un medillo para sortear con esa boleta. Recibir a esta dupla conformado por dos jóvenes talentosos, aplaudidos y admirados por ofrecer el humor, la alegría, la risa. Llega cargado de energía y ocurrencias para hacerle pasar momentos inolvidables aquí ante ustedes. ¡Negrito! Y con Rorito, a quienes nos recibimos con aplausos. Y que fuerte que se escuche, las palmas arriba, va, las palmas. No, peor calentamiento de compañía. Hasta un hondo muy peso en la iglesia. No. Lo que ella llama esa la paraguayo, pero nunca ne memo hay gusto. Vale, mico. Ambo rúbico, abo y lo guapo y sea jamia mopo joñembo. Papá, ¿va a esa cosa en Bogotá, Pepe, compay? ¿Eh? ¿Va a esa cosa en Bogotá, Pepe? No me voy a hacer el caso de vi o si no, el curu. Papá, segundo, compay. ¿Quién es batido ahí? Ya voy a jamás ese público, ya tú, mira, pa' yo, papá, te nos ata por ahí, que duramos. Fuerte el aplauso de todas las familias presentes. Esto sí que es aplauso y no porquería. Lo que es allá, compay. Realmente que el primer aplauso me ha creído y va a ir a Coyoguá. Va a Coyoguá. La vieja te pino frasada, Pepe. Vale, pico. Ando, lo que amigas es, y amigos, ya estamos marcando presencia. Primera vez Negrito y Condorito pisando esta bella tierra de esta localidad de Paraguay. Gracias a Dios, legalmente en el Monico nos recibió con los brazos abiertos. Sí. Muchísimas gracias a toda la familia que está marcando presencia. Y llegó el momento, querida familia. Ya llegó el momento y por supuesto ya está la cuadrilla número uno del Paraguay marcando presencia nuevamente. Acá con toda la familia. Vamos a recibirlos a cada uno de ellos con esos fuertes y calurosos aplausos. Ya bueno, origen al año de artista paraguayo Lomita, porque ellos son paraguayos de pura cepa y por supuesto, al recalcar que lo que ellos hacen no es fácil. Anda, ahí la me ha ya pues. Vay, pues voy a ponerme, compadre. Porque no es un trabajo fácil para toda la familia, así es que mis amigos, vamos a llamar a cada uno de ellos, dentro de las plazas de toros, con esos fuertes y merecidos aplausos. Amigas y amigos, este es el chiquito de estatura, pero grande de corazón. Lo recibimos con esos fuertes y merecidos aplausos hoy, ya marcando presencia. Y a la mano derecha lo tenemos, este es Manolo Doñales y Marito Espectáculo Castillo, con ustedes. Buenas noches, con su permiso. Que vengan los aplausos, mis amigos. Esta es la cuadrilla número uno del Paraguay. Orgullo de llamar en pista a esta figura. Orgullo de llamar a este hombre talentoso.
talentoso. Amigo, más que un amigo, lo consideramos como un hermano. Director de la cuadrilla, de la mejor cuadrilla del Paraguay, y encabezante a la mano derecha a esta joven figura de la tauromaquia paraguaya. Orgullo tremendo, chiquito de estatura, pero grande de corazón. Morocho, despelumbrante mirada y risa contagiante, este es el dúo Venancio Rolón y Vicente el Conejito Díaz. Buenas noches, con su permiso. ¡Opa! Peque Popé, terminas hasta por hacer público y gastuno su escuela. Pedimos un paso al frente a esta cuadrilla y con enorme dolor en el corazón, queridos amigos, hoy en día esta cuadrilla se siente incompleta, porque el día de ayer nos dejó una gran figura de la tauromaquia paraguaya, un compañero nuestro de la cara pintada que quizás el año pasado mucha gente lo vio y también pudo compartir con él esa tremenda alegría que siempre compartía en varios lugares del Paraguay. Ayer nos dejó un gran amigo de la tauromaquia paraguaya, el payaso Pirulito, quien en vida fuera, que ayer en la tarde el señor de arriba lo llamó y trabajó con esta cuadrilla prácticamente toda su vida. La cuadrilla de los hermanos Rolón está de luto, mis amigos. Hoy en esta tarde estuvieron dándole la última despedida a este gran amigo, pero igual vienen a compartir y, por supuesto, a cumplir con toda esta gente hermosa. Ay, potalo mitá, ore disculpa si es que falta algo en el espectáculo, pero queremos recalcar que la mitad del 90% de esta cuadrilla hoy está incompleta. Pero viene a compartir con toda la familia y con el debido respeto y el permiso a todos los amigos que están marcando presencia. Estamos yo entendiendo a cuatro temas. Quisiera pedir encarecidamente a toda la familia un minuto de silencio, que en vida fuera el payaso Pirulito, antes de arrancar estas corridas de toros y llevar su nombre en alto siempre con esta cuadrilla de los hermanos Rolón. Un minuto de silencio a toda la familia presente. Endumina Valle Pope, te vamos a taponar esta gran figura del Paraguay, mis amigos, que su nombre nunca se borre de las corridas de toros. Y antes de arrancar las corridas de toros, mis amigos, respetando la bella correspondencia de toda la familia, por supuesto queremos hacer una pequeña oración para poder salir ilesos de esta plaza de toros y luego poder hacer los 5 y juntar los 10 con familiares y amigos. Ave María o solamente una Vespa y agrupación San Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros que tomamos este compromiso tan grande que es la profesión de nuestro humilde espectáculo. Tú que elegiste y nos diste como profesión para ganarnos el pan de cada día. Nosotros dejamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestras madres para venir a ofrecer nuestro humilde espectáculo. Virgencita azul de Cajupé, no permita que las bestias lleguen a sus objetivos y que los toreros no sufran ningún accidente digno de lamentar. Señor, abre tu puerta y bendice a cada uno de tus hijos que están presentes. Bendice también a los animales, pues mediante ellos se va a hacer realidad estas corridas de toros. Y que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de nosotros hasta el último suspiro de nuestras vidas. Amén, amigos. Muchas gracias a todo el público presente. Y este es el símbolo del juramento, Chaco Boreal. Y lo acompañamos con esos aplausos, querida familia. ¡Callamos de tener la captura! ¡Esta es la familia! Thank you.
buenas noches. Fuerte el aplauso a mi grito lindo de mi corazón. Y con un botoncito negro, que cruza esta montaña. A todos ustedes, quien le quiere mucho, Condorito se llama. Tengo una planta de bananita. A noche de cuñata y año pasadillo, porque guay, yo puedo comer nita. La gallina que cabean. Los pollitos dicen pío. A eso mismo como cuñata y me no se hace mito todo pío. Los pollitos dicen pío. Acá por mata. ¿Qué lo mata? La gallina cacarea cuando quiere poner huevo, las mujeres se trajea cuando tiene gaucho nuevo. Mejor domador también va a haber. Bueno, quiero destacar que el señor intendente municipal, Quicho Cueva, regala a través
de la Intendencia Municipal, la actuación de la agrupación San Salvador. ¡Es el aplauso! ¡Vanga, maestro! ¡Arriba, todos son de San Salvador! ¡Ahí va! A ver cómo viene este cantante con todo humo. ¡Más que con dos! ¡Impresionante, señoras y señores! ¡Se abre el telón patronales! ¡El General Bolívar 2018! ¡Y el aplauso! ¡El vecino que no corona! ¡Quédate en la frente, humo! ¡Impresionante, impresionante, observe! ¡Humo! Esa suerte de la costilla que fue que te lo vino mis amigos. Los quiero a buscar de la derecha izquierda, impresionante el domingo. Y el especialista, mi amigo, gran tomador de todos, este hermoso ejemplar de la agrocanadera y la voz. Impresionante, mis amigos, el público que ovaciona a este gran amigo contador que recorre el Paraguay. Y el marca presencia aquí en General Bolivia, aquí en el Alborado. Arrancando la fiesta brava de esta manera, el público que disfruta, entre los aplausos, el público que ovaciona, mis amigos. Y ahí se acerca los valientes, Lorero con la capa roja, la voz de Capeada, mis amigos, los aplausos que se juntan, mis amigos. Vamos, General Bolivia. La fiesta brava, la fiesta grande en su máximo expresión, porque impresionante, señoras y señores. Todo el coraje y valentía, Juba, todo el coraje y valentía. La tratada de espalda. Sí, señor. Impresionante, encantado. A ver. Creo que se quiere prestar este ejemplar, se viene la tracada de frente impresionante, con mucha fuerza el ejemplar. Pellejo Peteminas, Astacio, Coraje Público. Se levanta el ejemplar, sigue la música y sigue la música. Sigue la música y el decorado. Cuidado, está. Está recuperando el espíritu. Ahí está. ¡Juba! Impresionante, señoras y señores. Atención, señoras y señores, preparen sus aplausos. Se movió la boca. Atención con esto, se viene, señores y señores, ahí está. ¡Opa! ¡Los aplausos, señores! ¡Que se choque de frente, Juba! El conejito dice la suya. Atención. Que lo tire la cola, señores. Y esta lucha, impresionante. Se viene otro show, se viene otro, señor, atención. La peada individual que estamos observando, compañeros. Ahí indica Venancio Rolón. Indica Venancio. Él está diciendo que hace mirar. Observa. Busca una salida. ¡Opa! Cuidado, cuidado. Momento peligroso. Choque de frente. Ahí está el ancho, la cara individual, ¡opa! ¡Opa! Los aplausos que se escuchan, señores. Ahora, más fuerte, más fuerte esos aplausos, impresionantes. El aplauso fuertísimo. Encendado y choque de frente, señores. Doble campeada, vamos, señores. El matador que no se entrega. Ahí está, mis amigos. Venancio Rolandita que sigue más show. Otro número que está preparando Venancio. Sí, señor. Ahí está Venancio. Se acercan los profesionales, ahí está. Señoras y señores, los suelen ustedes. Atención, mis amigos. Preparen sus aplausos. Preparen sus aplausos. Ahí está, señores. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ahí está, señores! ¡Fuerte esos aplausos! ¡Impresionante, Juba! ¡Esto sí es un show! ¡Esto sí es un número peruano! ¡Esto sí es la empresa! ¡Y la fuerza de la animada bestia que se choque de frente!
género lo saben hacer como son profesionales, Juca. Coraje del torero que enfrenta. Cuidado, cuidado. La lucha constante por este ejemplar. Son más de 700 mil atención. ¡Esos aplausos, señores! ¡Y lo vio! ¡Y lo vio, sí, señor! Ahí lo defienden los compañeros. Como golpeado ahí, como lastimado, pero se levanta de vuelta. Lo defienden sus compañeros. Indica Venancio, vamos a asistirle. A ver. Negrito va a participar en este momento show. Atención, ahí está Negrito, señores. Se viene el show de Negrito. Señoras y señores, preparen sus aplausos. Ahí está, señores. ¡Esos aplausos que se escuchen! Se movió el ejemplar, Jupa. Se movió el ejemplar. Se movió, no se prestó tanto con el show. Vamos a ver. Se viene otro número. Viene otro número, Juca, a ver. Vamos a preparar la cámara, vamos a preparar. Atención, Palma, ¿qué se viene? Atención con la presentación. Otra Negrito. Vamos a ver qué se viene. Impresionante. Vamos a ver. Y no se atreve a preparar el César. Atención, cámara. Atención, cámara. Espectacular, exacto. Felicitaciones doblemente, felicitaciones. ¡Hola! Ahí está, se merece los aplausos del público. Ejemplar de más de 700 kilos. De la agroganadera y la voz de los hermanos Kennedy. Impresionante, Jorge. Ahí está Luis Kennedy llamando a Negrito. Negrito es el capitán derecho. El querido gran amigo Luis Kennedy. Así se hace el video, Juba. Jorge, el aplauso. Querido, la gimnasia, Luis. Gracias a todos los jóvenes Kennedy que vayan a estar presentes. Arriba. A mí me gustaría escuchar un caluroso aplauso a los propietarios de la gran empresa ganadera Pirapó. Sí, señor, ahí está. Un caluroso aplauso en la persona de Don Will Kennedy. A todos. Y otro premio que estamos teniendo aquí en el escenario. Un forma eléctrico, atención con su boleta de entrada. La boleta de la entrada, por favor. Vamos a tener un forma eléctrico. Esto va a salir montado para este juego. El teléfono es el día de aquí en la sala. Gustavo y Gustavo. El teléfono y Gustavo. Gustavo y Gustavo. Ahí va. Atención, atención con su número. Va a salir montado. Víctor Loera ahí lo monta, señores. Atención. Ahí, cuidado, 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 cuidado. Ahí está el puente. Impresionante este ejemplar. Upa, ya la estamos viendo. Y Víctor Novera que se viene. Víctor Novera. Víctor Novera. Sale libre. ¡Música! ¡Aplausos, aplausos! ¡Uno, dos, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Los aplausos!
ejemplar, mis amigos. Gigante bestia que lo monta así de esta forma este joven. Impresionante la bravura de este ejemplar Juba. Impresionante. ¿Cómo lo ve usted, Juba, este ejemplar? 800 kilos, 800 kilos, avanzando, arribando un poco más. Ahí está el campeón individual, señores. Impresionante. Los aplausos para Víctor. Impresionante, señoras y señores. Campeón individual. Pero la coordinación al comercio. Ahí está el compañero. 550, 513. ¡Hola! Ahí estamos viendo, señores. Campeada individual. Los profesionales de la Copa Roja. Seguro 700 kilos este ejemplar. Seguro. ¡Hola! ¡Doble campeonato, señores! ¡Doble campeonato, la cabecita, cabecita! ¡Ahí está la cabecita! ¡Ahí está la cabecita probando! ¡Qué es la preparación para los números acrobáticos! ¡Se corta este ejemplar, César! ¡Impresionante, impresionante la bravura! ¡Y los hermosos ejemplares! ¡El año de la Vega y la pobre Ciudad Kennedy! Se acerca frente a frente, en este monstruo de temblor, y a valentía de los profesionales de la Copa Roja, dando brillo, dando espectáculo a esta fiesta patronal, generando lirio, impresionando a los amigos, que vienen a gozar, a vivir, y a fiesta brava, y a campeonar. En su máxima expresión aquí en el departamento de Casapá. ¡Hola! Ahí se acerca ahí la agarrada de la cola. La agarrada de la cola ahí. Este plato de más de 700 kilos. ¡Hola! Impresionante, señoras y señores, trabajando con talento, con coraje y valentía. La cuadrilla de Mancia Roló, impresionante, a ver qué tenemos, a ver qué preparamos. Vamos a ver. Vamos, ¿qué tenemos? ¿Qué preparamos? Ahí lo tiene Venancio, señoras y señores. Lo tiene la cola, a ver si se viene abajo. O se viene el salto onza. O se viene el salto onza. Atención, señoras y señores. Creo que estamos viendo con un feo Juba. Se viene por pirámide, pirámide humana. ¡Opa! ¡Se mueve este ejemplar! Ahí está Venancio, señores. Lo está mostrando encima de la cabeza Venancio. Atención, señoras y señores. Para la pirámide humana, el saludo. ¡Sí! ¡Ahora el saludo!
intensos aplausos al canto. ¡Una patada de otro, Jupa! ¡Ahí está el saludo! ¡De vuelta, Venancio! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está el momento peligroso! ¡Impresionante la fuerza! ¡Vamos a salir más ahí, muchachos, chicos! ¡Superan los 700 kilos de diferencia! ¡Superan los 700 kilos! ¡Hay que cerrar! ¡Ahí está! ¡Hay que cerrar! ¡Hay que cerrar el brete! Con este ejemplar con más de 700 kilos, Jupa. A sus peras los 700 kilos. Sí, señor, hay un pedido muy especial, Jupa, de parte de los organizadores a los chicos que están encima del brete, en la salida del brete, por favor, si no pueden mirarse. No es peligrosísimo esto. Por favor. Queremos que todo salga a la perfección. Por favor, a los chicos, va todavía que no tiene nada que ver. Y sí, porque con un golpe pueden ir hacia el. Va directo adentro. Encima del brete, esto puede agotarse y puede caerse. Así que muchas gracias por la tolerancia. Muy bien, ya fue entregada al horno. Claro, una ganadora. Vamos a la. ¡Esa hizo! ¡Sí! Quién será hoy dueño de ti?
señores, hagan una fiesta con fuertes flores, que se sirva el vino y que traigan los mariachis, para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me lleven al cielo, para que me den al pie de una cruz, y en lugar de cajas me pongan detalles, en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta y se venga enseguida, para que me bese como despedida, cuando ya me dejes con la tierra. Para que repita por mí las campanas. Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me bese como despedida, cuando ya me deje con la tierra encima. Atención, se viene el este ejemplar, señores y señores. Atención, el tercer ejemplar en la noche, compañero. Sí, señor. Y bueno, Juan ya le vio en el ojo. Música, maestro, agrupación San Salvador. ¡Sale! ¡Como fuera! ¡El de Oledón! ¡Sí, señor! ¡Sale de Oledón! ¡El de Oledón! ¡Ahí está, señores y señores! Ahí está Venancio Rolón, porque ahora hay un lugar. Los valientes toreros y la familia de espectáculo y los hermanos robots, impresionantes los valientes, que arriesgan su vida, que arriesgan todo, pero brinda un gran espectáculo en la noche y la fiesta brava en su máxima expresión. Y los amigos de General Bolivio, y disfruta de la fiesta taurina de noviembre. Ahí está el de Corredor, en el mirador verde de Carlosco Corrado. Hoy es el cable más de 700 kilos. Ahí se acerca un alemán con la capa roja. El alemán persigue el puente. El espectáculo también. Que tienen estos ejemplares de la Grota Madera, Mirapos y los hermanos Jóvenes. Sigue la fiesta brava, sigue la fiesta, sigue la alegría. El público, la ovación que disfruta en esta noche. Y el sonido de Alto Paraná que sigue, que también disfrutando de esta fiesta. Vamos, mis amigos, ahí está el demoledor. Su nombre ya lo dice todo, señores, el demoledor. Ahí está Venancio, doble capeada, señores, doble capeada. Ahí está Venancio, acompaña a otro compañero, de costado, izquierda, derecha. Y estamos viendo capeada individual. Ahí está, señores, doble capeada. Vamos probando la cabecita. Sí, señor. Sigue, sigue, sigue. Cuidado, cuidado, ese choque fuerte. Cuidado, ese choque fuerte. Ahí está la ganancia, señores. El segundo de los aplausos. Impresionante este ejemplar, señores. La bravura de
Rafa Zupa, el demoledor. Arrasa con eso, ¿eh? Impresionante. ¡Hola! ¡Sigue! De nuevo, sigue, sigue, sigue. La pegada individual que estamos realizando, señores, indica el anuncio. Vamos a acercarnos. Ahí está, señores. ¡Opa! ¡Qué sonido! Atención, amigos, amigos, los que les falta Marito Castillo. ¡Preparen sus aplausos! ¡Atención, Marito! ¡Atención! ¡A través del conejito! ¡La prepara el conejo en el mundo! ¡Los llevamos a Santa Marita Castillo! ¡Atención, mis amigos! ¡Lo prepara de cintería! ¡Ahí está! ¡Atención! ¡La va a tomar carrera! ¡Atención! ¡Va a tomar carrera! ¡Va a tomar carrera! ¡Hola! ¡Los aplausos, señores! ¡Eso es alto, impecable! ¡Y los vientos fuertes! Impresionante, señoras y señores. Esto que explota. Esto va para todo el mundo. Esta fiesta grande. La fiesta grande, señores. Aquí en General Olivo. Vamos a ver qué se suena. Va, va adentro. Muchas gracias, Educación San Salvador. Se merece el aplauso, señoras y señores. Atención, atención, va a salir montado este ejemplar, señoras y señores. Ahí está Francisco Noguera. Lo va a montar el joven Francisco Noguera. Mis amigos, preparen cámaras. Preparen sus aplausos. Ahora los indican los amigos. Sí. Vamos a ver, el amigo de la granja Vallejín, de Alto Paraná, ahí en el Rudo Taurino. Un abrazo grande a toda la gran familia de Alto Paraná que ha marcado presencia. Capa de mano ahí. Sí, uno de los integrantes de la granja Vallejín. Sí, un super saludo a la familia Benítez de Alto Paraná. Esto va a salir montado, señoras y señores. José Benítez. Piquito Benítez. Ahí está. Josecito. Ahí está. Vamos aguardando en la coordinación de los amigos. Suelta el brete. Y yo perfecto cuadro de guapo. Sí, no. Ojalá, tú ya. Va a salir montado, Jupa. Va a salir y también Fariña, el capataz, también va a salir a torear. Viene otro sorteo, Jupa. ¡Maestro! ¡Sale este ejemplar, señoras y señores! ¡Ahí está Francisco Noguera! ¡Francisco Noguera, señoras y señores! ¡Los aplausos! ¡Que se cumplen los aplausos! ¡Sí, señor! El que se animó nomás. Ingresó el intendente, ahí está, señores.
que se escuchen los aplausos de los intendentes. En el ruedo, Walter, en el ruedo, Jota. En el intendente municipal, Hicho Cuevas, ahí está. Hicho Cuevas, ahí está toreando con la capa, enfrentando a ese doble. Pecado Seba, educación para trabajar de Coite. ¡Epa! ¡Eva para el intendente municipal, Valle! ¡Impresionante, señores! ¡Ahí está el intendente! ¡A la familia Kennedy! ¡A la familia Kennedy nos saludamos con esta tierra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí!
Este es el aficionado, va cerrando. A ver si hay el 3 de tiempo. A ver, chiquito. Hay que estar con mi madre y llorar.
cordillera Paraguay, junto a Juca, Jorge de Raúl del Quirón y de la transmisión. Aflorándose en el Bolivio, ese corazón me cobra, por el mundo de madera. Ay, compadre, cuando te pasaste la vida, de que yo depende, de cómo estamos unidos, de cómo te despido, de que está perdida. La madera en el paz se prepara, la madera en el paz. Ya estamos preparando otro festival, señores. Ya estamos preparando otro festival. El verano se la echó, que la tenía en la esquina. Ay, pero me importa a mí, no te puedo llamar. Opa, que le quiso defender, que todo estamos unidos. Que con el destino, pero no puede vivir. Señoras y señores, preparamos a salir montados, señoras y señores. Ganadera NK con este ejemplar. ¡Música, maestro! Quieren sacar montados, señores. Vamos a ver si sale montado. Vamos a ver si sale montado este ejemplar. Atención, mis amigos. Ahí saludamos a la familia Palacio, que está acá la presencia de Pasillo, a la soberana. Sale, 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 sale la bandera en el caso, señores y señores. Y señor, ¡opa! Los aplausos, mis amigos. Este hermoso ejemplar que estamos viendo. ¡Fuerte los aplausos, señores y señores! ¡Doble tapada, doble tapada! ¡Bonito el ejemplar de la bandera NK, compañero! ¡Oh, oh, oh! Los valientes toreros que nos han pensado hoy y los mejores nuevos torinos. Hoy brindamos el espectáculo y nos da la alegría para el mundo del general Bolivio. Hoy se viste de gala y aquí está grande la fiesta taurina en su máxima expresión. Cuatro naves a lo grande, general Bolivio. Impresionante, señores. Organización sensacional, buen perfecto y todos los compañeros. Ahí está, señores, la clave individual. Estamos viendo, mis amigos. Ahí está el cerrador. Los cerradores. El gran domingo para ver mis amigos. En dando fiesta. En los grandes destrezas. Espectáculo. Y de la música. Al estilo de la agrupación San Salvador. Doble campeona, cabecita, señores. Ahí está, mis amigos. Ahí están los profesionales de la Casa Rota. Ahí está Verancio. Verancio, si trata de proteger, lo está probando. Ahí está, mis amigos. Esa es la fuerza que mantiene este plan. Más de 500, 600 kilos. Hay un cuerpo fuerte con el animal. Más de 600 kilos. Venancio, Rodolón y su cuadrilla de espectáculo. La cuadrilla suicida que recorre los mejores eventos.
y están pintando de lanza de los parece que se viene abajo. Este es el plan, señores. Parece que se viene abajo. Ahí viene la fuerza del mando de la bestia. En el hombre. Ahí se prepara y cuidado. Este canto porque se le digo. Esta agrupación San Salvador. Hay un concierto nacional y dejamos presencia aquí en este hermoso evento. Esta fiesta está unida, la fiesta brava y la fiesta grande. El general político del departamento de Casapá sigue la lucha de cuerpo a cuerpo, señores. Cuerpo para la animal, ahí está. Acompañado por Negrito. Indica un ancho dolor. Vamos a ver si el show con este campeón, compañero. Ahí está preparando el número. A prepararse, mis amigos. Preparen los aplausos. En cuidado, se mueve el animal. Se mueven todos, se mueven todos. Preparamos nuevamente, ahí, cuidado, mucha fuerza tiene este animal. De más de 600 kilos. Se mantiene vivo este central César, se mantiene su fuerza, no permite nada. Vamos a ver si se presta para el show. ¡Oh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí con su gran habilidad se mantiene! ¡Se va a mirar que le pague, señores! El corazón de más de 650 kilos. Y ahí está el saludo para el hombre de Segura, los aplausos. Esto escucha los aplausos. Para el hombre de mis amigos. Estos grandes profesionales. Que muestran la valentía, que muestran coraje en este nuevo taurino. Y el público que lo agradece. Con los aplausos más fuertes. Y preparando nuevamente otro número. A ver, Ancio, a ver, Negrito, el que se suma. A ver, sube Negrito. Ahí está la pirámide de mano, señores. Vamos a ver, pirámide de mano. Y ahí está el nuevo audio. El comunco, cuidado, que tiene mucha fuerza aquí. Este carajo, más de 650 kilos. Se movió de golpe este ejemplar. Cuidado. Impresionante la madura de este ejemplar, compañero. Se estrella para el presente. Para el disfruto de la gente, mis amigos. La ganadera N.K. Muchas gracias. Fuerza ganadera N.K. Hay toda la familia que es los hermanos Pérez. Eso, ahí se acerca el ancho robot. Con la capa roja, cuidado. Está el bicho con la capa. La doble campeona que preparan ahí un salto alto. El público que se prepara para ovacionar los aplausos. Y cuidado nuevamente, ahí está el ancho. Se movió el todo, se movió el todo. El se prepara nuevamente, ¡ah, el ancho! ¡Eso! Impresionante golpe. Ahora pura de este animal. Impresionante este ejemplar, señoras y señores. Está probando la ganancia cultural individual. ¡Atención, señores! ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos, señores, desde la fiesta, su máxima expresión, la fiesta, brava aquí, con el Bolivio. Busca una salida, este ejemplar, busca una salida, vamos a ver. Vamos a ver si hay más sol con este ejemplar, señores.
Bogotá. Ahí están mis amigos, los toreros profesionales también que dan todo para el espectáculo. Y en general, la bravura que fue impresionante. Un agradecimiento de paz. La Biblia Gélez. Ataca nuevamente que este torazo de más de 650 kilos. Impresionante, seguimos, seguimos. Aprobando esta peada individual. A buscar este campeón. Otro soplo, otro número, señores. Indica Horacio, ya hay que buscar para otro número. Atención, se movió de vuelta. Atención, señores y señores. ¡Opa! Cuidado, Horacio. Ahí sí, señor. Ahí se va para el salto, se prepara para un número, muy quieto este plato, muy quieto. Muy quieto este plato. Ahí más el señor, fuerte los aplausos, cuidado. Los aplausos, señoras y señores, que se escucha arriba. ¡Opa! Atención, señoras y señores, preparen sus aplausos, señores. ¡Preparen sus aplausos! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Opa! Salió el mayor uso. Salió perfectamente el salto como lo había calculado. ¡Claro que sí, vamos! Y ese choque de frente espectacular. Y esto se va adentro, parece, Ignacio. Esto se va adentro, dice. Ignacio indica que se va adentro. Voy cansado, ya voy cansado, ya se torazo de más de 150 kilos. Un poco alojado de comentar. Se van lentos, señores. Y sigue, 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 sigue. Impresionante la cantidad de gente, cantidad de amigos en el mundo de la pesca brava. En esta gente grande. ¡Opa! La bravura del animal. La bravura de este torazo de más de 150 kilos. El establecimiento en el paz. Vamos a escuchar los sonidos. Atención, señoras y señores, se viene el toro Huracán. Sí, señor, así se denomina este ejemplar. Y solicita la música, Xenecoitepe. Ahí ya está Francisco. Muy bien, vamos a esperar ahí, Francisco. Pueda prepararse. Se prepara el ejemplar, el toro Huracán. Huracán. Muy, muy bravo ahí, ¿no? Sí, la clase de aguantar a Huracán. A puntito de salir volando este torazo. ¡Vamos, maestro! ¡Atención, amores! ¡Sale, sale el toro de Huracán! ¡Sale el toro de Huracán! ¡Ahí está! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ahí está todo el toro de Huracán! Y se ha vuelto a
Los aplausos para Francisco Romero. Se merece, sí señor. Vamos público de Río Marino. Como los huracán, señores y señores, clamados, centrales, ganados, Ruedo Taurino, aquí en General Dominio. Ahí está, señores. Abre 2.000 personas viviendo esta fiesta brava en su máxima expresión. Aguanta, aguanta, Francisco, ahí, señores. El ejemplar, por huracán. Ahí está el huracán, señores. 700 kilos tiene que entrar el Marcino. Los abrazos, señores, para Francisco Romero, que se escucha, querido público. Excelente, excelente, Francisco. Felicitaciones. En la campeonata individual, demuestren coraje, habilidad, destreza, grandes amigos toreros. Los hermanos Rodón. La cuadrilla de los hermanos Rodón, señores. Impresionante huracán. Bonito y el plan bonito, señores. Ahí está Venancio, campeada individual, señores. Campeada individual que estamos divisando. Intentando poner el ritmo al corazón de 700 kilos. Venancio Rodón y su familia, espectáculo. Vamos, General Bolivio, felicidades. Hoy estamos con Jorge Raúl, César Andrés, Walter Franklin, Juca López. Ahí está la cabecita, la nueva campeada. Y ya preparando el ejemplar para un número. Ahí está, ahí está, ahí está. Sigue, sigue. Intentando con la cosa roja. A ver. Sí. Paraguay, donde vivimos esta fiesta brava.
José Rodríguez, gente, lo que se viene el baile popular. Y sorteamos también un anillo. Sorteamos con la boleta de cada uno de ellos. Es así. Venancio trabajando cuerpo a cuerpo. La fuerza, el hombre y la bestia, la bestia, que tiene más de 700 kilos, ahí Venancio con fuerza, y el corazo que responde de esta manera, ahí cuidado, ahí los juveniles que se soltan también para ayudar a Venancio, el corazo, sí, se va a ir al suelo, se va a ir al suelo. Bueno, el trabajo es así. Impresionante este ejemplar. Después ya se viene, tenemos todavía un toro más. Tenemos todavía, y después ya se viene el baile popular. No se preocupen, no se retiren. Sorteamos esta noche un novillo con las boletas de entradas. Señoras y señores, no se retiren ni no pierdan sus boletas de entradas. Haciendo la familia Kennedy y Julio Guadalupe. ¡Vamos, mis amigos!
¡Música! Ahí está la cama roja. Y la chatea. El Cocorito. Chavito. ¡Vamos, mis amigos! Y el Cocorito es que venga a su letra. Y esta patronada de todos los santos de esposos. ¡Ahí, mis amigos! Han chateado la más fiesta, más espectáculo de esta noche. El esposo nuevo Cocorito de General Morillo. Llévate el recuerdo de... en el corazón de todos los amigos presentes. Más menos 5 encontramos la fiesta grande. Ya está pegada para Guayo en su máxima expresión, compañero. Y sigue, sigue. ¡Vamos! El animal con toda su fuerza también el bolso temprano del establecimiento jefe Álvaro Granadea es el salón de los amigos el ciudad de esta familia de Ives. Los amigos, ahí se acercan los maestros y los toreros más valientes que tenemos en Paraguay. Viendo los mejores eventos y lo recibe el público de General Bolivio. En todo Panca, de nuevo, tienen cuerda todavía. Sí. A ver si llegaron por audiciones, lo dejamos las vidas que eran. Respetando ahí sí señor, ahí está el show. ¡Un aplauso, mis amigos! ¡Y los aplausos, los aplausos, los aplausos! ¡Y que se escuche! ¡Se va en todo Panda! ¡Se va en todo Panda! ¡El último final de la noche! ¡Impresionante el trabajo de los torinos, mis amigos! ¡Que no se rodean junto a su familia en espectáculos torinos! Como tiene que ser. Bien, amigas y amigos, como todo tiene su comienzo, también todo tiene su final. Y al final del mismo, mis amigos, esta es la humilde cuadrilla de los incorporables hermanos Rolón. Venancio Rolón encabezando a este espectáculo que hoy, a pesar de todos los pedos que tuvo esta cuadrilla, marcó presencia para compartir con toda la gente de esta hermosa localidad. Su público, la nota de gustada y humilde trabajo fuera de parte de Negrito y Condorito también junto a la cuadrilla de Venancio Rolón, Pete y Tupaseca, Cupeta, y ya para despedir a estos profesionales con esos merecidos aplausos, mis queridos amigos. Presentes en los toreros, con los humoristas, de buen éxito total. No se retire, no se retire. Tenemos todavía varios premios. El premio muy importante, un novillo para sortear. No se retiren, gente, tenemos para sortear un novillo con la boleta de entradas. Así también les comento de... ¡Un novillo! ¡Un novillo! ¿Quién se quiere llevar un novillo? ¿Michel? Un novillo, terminando si se va a Colombia. ¡Atención, atención, atención! ¡Upa!
Atención con este número. Terminación de los tres últimos números. 419. 419, terminación. Y comienza. Comienza. Atención, número completo. 0, 5, 5, 1, 4, 1, 9. A ver quién es la persona ganadora. Una señora. 5, 0, 5, 5, 1, 4, 1, 9. 4, 1, 9. Ahí se acerca la señora. Se acerca una señora. Educación San Salvador. Aquí con el coordinador vamos a verificar el número. Terminación de los tres últimos números, 419. Vamos a verificar, por favor. A verificar. Si coinciden los números, se gana la persona. No, me dice que no concuerda. Comienza con 500, 0, 500. Ahí tenemos, por favor. Ahí viene una señora. Vamos a verificar su número. Venga aquí, señora, por favor, rápidamente. Venga aquí enfrente. El premio es tan importante que la gente ya realmente está deseoso de ver. ¿Quién? Sí, señor. Vamos ahí, por favor. Vamos a verificar, Jupa. A ver. Atención. 0, 5, 5, 1, 4, 9 y coincide, señores. Ahí está, guardamos todos los números. Sí, señor, se gana la señora, señorita. Le preguntamos su nombre. Lilian Arzamendia. De Cáceres. Si de repente quiere sortear de vuelta, la entrega. Componemos, ¿eh? Bueno, preparamos música, señoras y señores, fiesta popular con la agrupación San Salvador. A los hermanos. Señoras y señores, aquí está la Internacional. Todos como yo.
Y aquí suenan los grandes Sanchitos de la Internacional San Salvador. Recordando los clásicos. Y a todos. Bueno.